Y bueno, por fin llegamos al juego del Mundial de Brasil 2014. Desde FIFA 2006 que venimos haciendo videos hasta el Mundial de FIFA 2014. Que bueno, ese de soportar todavía de Xbox 360. No sé si este ya haya salido. Creo que este fue el último juego que salió para la consola de Xbox 360. Ya por el Mundial de Rusia salió para tanto 360 como para Xbox One. Y bueno, por fin llegamos a un juego mundialista y que también principalmente este fue el único juego que se conseguía todavía en formato físico. No era un DLC ni un complemento, todavía salía en formato físico este juego. Así que vamos a ver un poco de las opciones que nos tiene este Copa del Mundo Brasil 2014. Como ustedes pueden ver, pues aquí incluso tiene continuar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. Este, si mal no recuerdo, este habrá sido el último juego en el que le añaden el modo de eliminatoria. En el juego del Mundial de Rusia 2018 ya es prácticamente directo a la Copa del Mundo, o sea, no juegas eliminatorias, simplemente escoges a uno de los 32 clasificados y se acabó. Y aquí todavía te dan opción de jugar las eliminatorias para la Copa del Mundo y posteriormente el Mundial. Noticias y alertas de Fútbol Club. Vamos a ver si nos podemos conectar. Tampoco. La patada inicial, capitanea tu país. Aquí igual los modos de juego que ya está más en general. Patada inicial, continuar la Copa Mundial de la FIFA, capitanea tu país, rumbo a la Copa Mundial. Historia de las clasificaciones, que este es el clásico juego de los escenarios, ¿verdad? En donde pues te pedía poder completar o darle la vuelta a algún marcador que te resultaba favorable, poniéndote el límite de tiempo, condiciones de juego, clima, equipo, tiempo. Y la verdad eran unos formatos muy buenos, la verdad, siguen siendo formatos muy buenos, aunque para pasarlos depende de la dificultad con que juegues, pero la verdad hay unos que cuestan muchísimo trabajo porque te dan un margen, sobre todo un margen de tiempo muy corto en el que prácticamente la única jugada en la que tienes que hacer, debes de anotar el gol, ¿verdad? Historia de las finales, vamos a ver qué tenemos aquí. Un poco, hombre, estos servidores los deberían dejar por default ya para que uno pueda seguir jugando, aunque seguramente los quitan, pues como ya es el juego de FIFA que ya no es el de moda, pues seguramente esos servidores los cierran, ¿verdad? Los juegos de habilidad, los juegos online como el Rio de Janeiro, amistosos y Copa del Mundo Online, Fútbol Club, que pues aquí prácticamente no creo que me pueda conectar un poco. Bien, personalizar, vamos a ver pues la clásica configuración, sala de video de My Coach, vamos a ver qué tenemos aquí. Entrenamiento Adidas My Coach de la Copa Mundial de la FIFA. Entrenamiento adicional de Lucas Ocampo, de James Rodríguez, de Coque y el Bazooka. Pero pues estos no los tengo habilitados, entonces vamos a ver, lo único que tengo habilitado es el de Entrenamiento Adidas My Coach de Copa Mundial de la FIFA. Vamos a ver. Mira, y aquí en este mundial James Rodríguez fue el que resultó ser el campeón goleador.
sala de actualizaciones, cada jugador, dirección de equipo, sala de repeticiones. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, tengo una sola repetición. Aquí ha sido México contra quién. Canadá. Bélgica. A ver. Qué golazo. Hombre, yo no sé quién me guardo eso. Esto de las finales. De las clasificaciones, noticias sobre el Fútbol Club. Y pues vamos a ver patada inicial, vamos a ver cómo era jugar una Copa del Mundo en 2014. No quiero escoger a México, ya me había escogido un chingo. Vamos aquí. Pues eso les decía, aquí todavía se podía jugar eliminatorias, entonces debes de tener un catálogo de equipos bastante vasto. Pero vamos a cambiar de CONCACAF. Europa, Albania, Alemania, Andorra. A ver, vamos a poner la selección de Bélgica, que a partir de aquí su generación dorada fue cuando empezó a crecer. Contra. Vamos a ver, otro europeo. Contra la Dinamarca. Despejado, profesional, 6 minutos. A ver cómo nos va. Soy Fernando Palomo. Continuamos con la Copa del Mundo y este importantísimo cruce en la fase de grupos. Realmente todos estos partidos de grupos son importantes. No podés regalar nada. El protagonista de hoy será Bélgica, enfrentando a Dinamarca. Siempre soy Fernando Palomo. Está comenzando el Mundial para uno de los equipos que por lo menos atraen para hacer sorpresa, Bélgica. Sí, ha sido la revelación en la clasificación Bélgica y ahora vamos a ver si no le queda grande este momento. Ojo con este partido, el árbitro central es Archibaldo Pombal. Atenti. Lightning.
Pero qué bonito, qué bonito. ¡Asa! Enorme reflejo del arquero. De volea. ¡Gol! ¡Gol! El gol que llega del jugador más esperado por todos, aquel de las portadas de los goles. Es un jugador muy regular, es la estrella del equipo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Toca rápido y bien. Se acerca a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Vincent Kompany. ¡Qué gran ocasión! El centro que... ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro gol! Dos tantos consecutivos. Quiso alejarla tanto del arquero que esa pelota pega en el palo y al final entra. Kevin De Bruyne. Vincent Kompany. Se está peleando duro por la pelota. Le faltó muchísimo para hacer daño. Danny Agger. Pudo hacer mucho más. Y el traslado que queda en un rival. Deja el defensa en el camino. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Seguir. Fenomenal. Kevin De Bruyne. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Eden Hazard. A uno se les nota que saben hasta que tocan la pelota. Este es de esos. Kevin Miralas. Marouane Fellaini. Kevin De Bruyne. Eden Hazard. Ese es Jan Vertonghen. Y puede ser una oportunidad. Tiene la pelota en la banda. Se lo están prestando. El balón que cambia de dueño.
Visst. Uno más y otro más y la pasan y no la regalan. Le acaban de sacar la pelota. Kevin De Bruyne. Eden Hazard. Han perdido la redonda. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un bombazo que se queda en las manos del arquero. Balón afuera, tiro de esquina. El centro que queda justo en las manos del arquero. Gana la pelota en la banda. Ahí está Axel Witsel. ¡Epa! ¡Este es buena! Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Eden Hazard. Es fuera de juego. Y arranca el choque por la pelota. Perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Christian Eriksen. Marouane Fellaini. Visst. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se le va una gran ocasión. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Kevin De Bruyne. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este 2-1. Excelente juego, la verdad lo noté inclusive mucho más fluido que el FIFA 14. Y nada, bueno, los juegos de Copa del Mundo de eSports, la verdad, pues igual que los FIFA son muy, igual que los FIFA normales son muy buenos, pues prácticamente son DLC de los anteriores, ¿verdad? O sea, nada más es copy paste, nada más. Pero uno como fanático de los mundiales, de las copas del mundo, uno siempre espera jugar el juego del mundial, ¿no? Siempre lo espera cada 4 años, o en su momento el juego de la Eurocopa. Y uno pues quiere jugar con su equipo y sus jugadores favoritos, ¿verdad? Uno siempre quiere ganar el mundial con su selección favorita, ¿verdad? O la selección de su país en este caso. Pero no, me encantó volver a jugar este juego, muchísimos años igual, que ya no lo jugaba. Y definitivamente
excelente juego del Mundial de Brasil 2014. Síguenos todavía, seguiremos todavía subiendo próximamente nuevos, los siguientes FIFAs prácticamente. Ya tenía rato que, pues digamos, esta sección, ustedes pueden encontrar todos los juegos de los FIFA desde 2006 hasta este de 2014 en mi lista de reproducción que se llama FIFA Retro. Ahí pueden ver todos los juegos y todos los análisis que hicimos, todos los gameplays que hicimos con todos esos FIFA desde 2006 hasta ahorita, este momento 2014. Próximamente seguiremos subiendo FIFA 15, 16, 17, 18, Copa del Mundo, Rusia y hasta llegar al FIFA 23. Y posteriormente ahora iremos también de atrás para adelante, ¿verdad? Trataremos de hacer el gameplay inclusive del primer FIFA International Soccer. También tenemos los que son el FIFA Copa del Mundo Japón Corea 2002, FIFA 2003, 2004, 2005, que próximamente también los iremos subiendo poco a poco en el canal. Así que apóyenos, vean también nuestros shorts que tenemos aquí en el canal, los unboxing de música de Metallica que ahorita hemos estado subiendo. Así que también vean esos videos, apóyenos con su like, compartan, vean y nos vemos próximamente en un nuevo video. Adiós.